¿Qué onda, raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cremas de Corazón. El día de hoy estamos grabando en el baño. La verdad es que siempre grabamos de madrugada, entonces vean mi cara, hace un chingo de frío, pero hoy traemos esta belleza, vean esta belleza de escudo. Así que bueno, se llegó el día, se llegó la hora, bueno, no la hora, pero sí el día en que América enfrentará al Chelsea en este Tour Águila, donde América enfrentará a puro club europeo. Sí, lo sé, suena como que América jugará la Champions League, está jugando Liga y Champions League. La verdad es que me emociona bastante que el América tenga un partido así contra un rival tan, tan importante. Así que vamos a ver qué pasa el día de hoy. El partido será a las 9 de la noche, así que tranquilamente vamos a poder ver, yo voy a ver porque me gusta ver el fútbol y aparte pues saben que nos gusta apostar. Entonces a las 5 empieza el de Cruz Azul, luego a las 7 el de Santos contra Chivas y pues para rematar a las 9 el de la AME. Así que vamos a ver 6 horas prácticamente de fútbol, lo cual me parece bastante bueno. Así que vamos a platicar de este partido. En la casa de apuestas, incluso el Chelsea no está pagando tan mal. Te está pagando como 60 pesos por cada 100, lo cual pues puede ser un buen augurio para el América. Lo están tomando en cuenta. Obviamente el América paga mucho más. Si llega a ganar el América, te está pagando 5 veces lo que le pongas. Así que si tú pones 100 pesos, pues te va a pagar como 552, algo así. Así que bueno, todo está puesto. América va a ir con un super cuadro. Vamos a ver qué tal le va al equipo de nuestros amores. Pero bueno, a las 9 de la noche, a ver si transmitimos un ratito cuando esté el partido y los saludo con el gusto de siempre. Y otra cosita, vamos a platicar de lo de Edinson Cavani, porque ahora están sacando mucho ese rumor y no sé por qué, así que les voy a aclarar todo eso. Si vieron ayer el video del Pipa Benedetto, saben que América está buscando delantero, está buscando otro jugador clave. Se está tambaleando lo de Bruno Valdés y lo de Meré. Incluso Meré ni siquiera viajó para este tour y Bruno Valdés pues tampoco lo está considerando el Tano Solari, está considerando más a El Chavo y también obviamente Araujo y Alcáceres. Esos para Tano Ortiz son sus defensas centrales. Otra buena noticia es, o bueno, para mí, y yo sé que los detractores de Ochoa van a decir que está mal, que quieren a Marchesín, pero una buena noticia para los que queremos a Memo Ochoa en el América es que la directiva y Memo Ochoa van por buen camino y probablemente Memo Ochoa va a renovar por 2 años más con el América. Memo ha declarado que su prioridad es América, que es el equipo de sus amores y que quiere seguir en la institución. Así que bastante, bastante correcto lo que está haciendo la directiva con Memo Ochoa. Y si a ustedes les molesta, lo siento, pero Memo es una leyenda americanista y merece todo nuestro amor, respeto y cariño y admiración, porque siempre ha defendido con honor la portería azul crema. Pero bueno, hablemos de Edinson Cavani. Aquí lo que pasa con Cavani es que su representante anduvo ilusionando a medio mundo. Con Toluca todo iba bien, todo iba normal. Le ofrecieron un muy buen sueldo a Cavani, algo irrechazable para Cavani, pero lo rechazó. Entonces, después, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América preguntaron también por él. Entonces ahí fue cuando se fue subiendo el precio. Toluca tenía una super oferta, pero como sabían que Tigres y Monterrey son los que mandan en el varo en México, pues dijeron, de aquí nos agarramos, queremos más money. Y
ni Monterrey ni Tigres mostraron tanto interés y fue por eso que también se infló mucho el precio de Cavani y al final de cuentas no llegó a ningún equipo. Ahora, ¿por qué se habla que puede llegar al América? Supuestamente el representante de Cavani le está buscando acomodo, quiere nuevos aires y América sería la mejor opción porque es el equipo que tiene mayor proyección para el jugador, porque recuerden que se viene un mundial. A mí lo que me cuentan es que América no va a fichar a Cavani. Tiene un sueldo muy, muy alto, impagable. Bueno, no tan impagable para el América, pero no van a gastar tanto dinero en un jugador. Entonces, me parece lo correcto. Prefiero, y disculpen ustedes, pero que Mozumbito siga en el equipo, en el primer equipo, le sigan dando oportunidad, porque eso es a futuro. Cavani es un jugador veterano, sí, es un killer. Pero si me lo preguntan a mí, prefiero que se quede el chavo, que siga haciendo bien las cosas como hasta ahora, creo que se ha estado mostrando, y qué mejor que tener un jugador de cantera en la delantera. Así que ahí se los dejo, pero sí, en un momento Cavani fue opción para el América, y no solo para el América, para más equipos de la Liga MX. Sin embargo, pues su representante literalmente pedía mucho más dinero. Ahí les dejo el dato y al rato nos vemos para platicar del partido América contra Chelsea. Así que cuídense mucho, al rato nos vemos.